nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Dios que en Cristo se acerca preferentemente a los enfermos, a los pecadores, a cada uno de nosotros, esté con ustedes. Del Evangelio según San Mateo. Jesús vio un hombre llamado Mateo, que estaba sentado a la mesa de recaudación de impuestos, y le dijo, sígueme. Él se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba comiendo en su casa, acudieron muchos publicanos y pecadores y se sentaron a comer con él y sus discípulos. Al ver esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús, que había oído, respondió, no son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Vayan y aprendan qué significa. Yo quiero misericordia y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Qué escena más hermosa, que muestra con tal nitidez la misericordia del corazón de Jesús. Se acerca preferentemente a aquellos que son menospreciados, que con justa o equívoca razón son marginados de la sociedad, y en este caso elige a un publicano, a un cobrador de impuestos, para que se convierta en uno de sus discípulos. El relato de la vocación de San Mateo, ojalá también que sea el propio. Jesús se fijó en nosotros, no por nuestras virtudes, se fijó, como en María, en la pequeñez de sus siervos. Y por eso, no solo con nosotros quiere compartir la vida, sino que a través de nosotros quiere hacer extensiva la invitación a muchos otros enfermos, a muchos otros pecadores. En la casa de Mateo se juntaron en aquella cena, que fue una verdadera Eucaristía, muchos que nunca eran invitados a las fiestas judías. Siempre la celebración con Jesús será un espacio para nuestra propia conversión. Siempre la celebración con Cristo será una cena de puertas abiertas para que muchos otros excluidos tengan acceso al Señor. Ayudémoslo a esto y no a cerrar puertas para el prójimo. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que les bendiga el Dios que es fuente de infinita misericordia, aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.